Mi nombre es Tarsi Guerra, de Cuauhtémoc, orgullosamente foránea. Sí. ¿Cuál es tu carrera? Relaciones Internacionales. Relaciones. ¿Y uh-huh. de la cual eres presidenta de la Sociedad de Alumnos? Uh-huh. De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo se llamaba tu planilla? Se llama Factor. 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 ¿Quién es tu crush en la política? Yo iba muy del lado de Anaya porque tiraba mucho, la apuesta era como más a los jóvenes. Uh-huh. Entonces se me hizo súper bien. ¿A quién dejarías en visto? ¿A qué político dejarías en visto? Al presidente Cuauhtémoc. Sí. Agustín de Iturbide. Uy, para mí fue el héroe de la patria. ¿De veras? Yo creo que lo desvalorizan mucho porque fue el que pues realmente nos ha llevado a explotar ese punto de un poco más metiendo democracia. Sí, era un emperador, pero sus ideales eran basados un poco más en el pueblo. ¿Cuándo es la fundación de Chihuahua? El año no sé, pero ya con toda la publicidad que traen del FICU, pues es el 12 de octubre. ¿Con quién no te armarías un grupo de WhatsApp y cómo le llamarías? ¿Con quién no? ¿Con quién lo armarías? Me gustaría incluir al Bronco. ¿Al Bronco? Sí, ajá. Porque se me hace que es como que muy chusco y trae ideas como muy avionadas, pero en cierta parte está gracioso. Y lo llamaría algo que tenga que ver así súper con el norte, ¿no? ¿Y a quién le meterías? A los de mi sociedad. Ok. ¿Todos contra el Bronco? ¿O sí. todos con el Bronco? No, pues se divide la opinión, pero pues están igual de ocurrentes, entonces ajá. se armaría muy bien ajá. la plática. Nelson Mandela. Pues yo pienso que sí fue un gran cambio y una gran reforma lo que logró con todos sus ideales y pues necesitamos otro Nelson Mandela, realmente. ¿Cuántos consejeros universitarios hay en la universidad, en la UACH? En la UACH en sí no sé, sé que mi facultad cuenta con dos. Javier Corral. Pues muchas promesas, ¿no? ¿7 minutos en el paraíso con? Ay, no sé. Eso está difícil. Sí. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es lograr un cambio. ¿Estás trabajando para eso? Sí. Fue uno de mis principales motores para lanzarme como Sociedad de Alumnos. En un tuit, ¿qué le dirías a Maru Campos? Que se lance de gobernadora. Pero, que involucre más a los jóvenes. Ya en próximos días está a punto de pasar la ley de austeridad que impulsa el presidente de la República. Uh-huh. ¿Qué opinas sobre la austeridad en los políticos? Empiecen a ejercerla y pues realmente siempre tienen como que su partida secreta, ¿no? Okay. Entonces siento que falta regular mucho eso. ¿Tú no crees en la austeridad? ¿No crees que exista? Ahorita no. Ok. ¿Obama o Putin? Ah, Putin. ¿Fortnite? ¿Qué te dice? Fortnite. Nunca lo he jugado, realmente no me gusta, pero me sé todos los bailes. Okay. ¿Aborto legal o que siga penalizándose el aborto? Yo sí estoy en contra del aborto. Uh-huh. ¿La marihuana, que la legalicen o que no la legalicen? Yo creo que sí deberían de legalizarla. Sí. Andrés Manuel López Obrador. Pues el abuelito de todos, ¿no? Luis Fierro. El rector. Trae muchos planes, a veces no los comunica de la mejor manera, pero siento que está tomando un rumbo bueno en la UASH. Departamentalización. Específicamente con eso iba mi comentario, porque al menos como la Facultad de Ciencias Políticas, yo siento que sí nos favorece la departamentalización. ¿Che Guevara o Francisco y Madero? Francisco y Madero. Gracias. No, pues de nada.